Jack Morgan, fjallë e ron. Jack Morgan, dhe me thonë, detyrim për me vra njëri. Jack Morgan, ka që kërëna, i detyroshëm me ma. Pra edhe është vetë kanon, e gërësirë, është pa të shumë e prej, prej gjithë shka. Kanoni është nuk në kohën e Skënderbeut pushtimit turk. 15 ka që kanoni është vënuar. Vënosu se vënë ligjë kanoni. Kur kanoni ligjën e vete ka, po vrave, gjakmarja është dhej në vezin e shtatë. Ky është Dukazin, vendi i kanonit. País con 3,5 millones de habitantes, desconocido, hermético y atormentado por las invasiones de turcos, italianos, alemanes y yugoslavos, además de sufrir la guerra de los Balcanes y la corrupción. Los albaneses han vivido en un mundo muy cerrado durante décadas y han sido expuestos al capitalismo globalizado y desenfrenado de los años 90, con las manos completamente vacías. Han tenido que empezar de cero. La última vez en el año 1997, cuando el país estuvo al borde de la guerra civil, con resultado de 2.000 muertos y a punto de desaparecer como entidad nacional. Estamos en la plaza Skënderbeu. Aquí delante está la ópera y aquí la estatua del héroe nacional. Estamos en la plaza principal de Tirana. Estoy muy contento hoy. Aquí con mi amigo que me está ayudando a grabar el vídeo. ¿Vídeo? ¿Qué? ¿Vídeo? Sí, okay, es vídeo. Okay, okay, okay. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Esta es la pirámide de la paz en Tirana. Lo que no entiendo por qué la ponen tan alta. Construido tras los enfrentamientos de marzo de 1997, este memorial recuerda lo difícil que es el camino de la paz a veces, pero que está ahí, al alcance de la mano. Y que con la ayuda de Rodón, el dueño de una casita de Tirana donde me alojé, empecé a comprender a la sociedad albanesa, sus inquietudes como nación, sus particularidades como sociedad y sus anhelos de futuro. Mi experiencia es que son un pueblo muy acogedor con el forastero, con un humor muy ácido y con muchas ganas de cambio. Para mucha gente, me cuenta, la única manera de sobrevivir es la emigración a Italia y Grecia. Así resurge con una cara moderna y violenta un viejo concepto económico de los Balcanes, que en Albania se denomina con una palabra de origen turco, kurbet. Los viejos, los niños, las mujeres casadas y algún cabeza de familia se quedaban en el hogar y labraban las pocas tierras que tenían, mientras que los jóvenes se iban por el mundo en busca de trabajos temporales, de cosecha, como artesanos o comerciantes ambulantes. Los ingresos que llevaban a Albania facilitaban la supervivencia de la familia. Hace unos 3.000 años, el héroe nacional Skënderbeu estableció una ley llamada Kanun. Dicha ley ha tomado la vida de más de 20.000 personas desde que se implantó. Este conjunto de normas ha sido transmitido de generación en generación, donde el emblema es sangre por sangre. La ley consiste en que cualquier problema que exista entre familias, ya sea de iglesia, ganado, propiedades, trabajo, transmisión de la propiedad u honor, se arregla con sangre. No obstante, la ley prohíbe que las ejecuciones se produzcan dentro de un hogar. Es por ello que existen familias que se mantienen en sus casas por el miedo a ser asesinados. Estoy en Shkodra, en el corazón de las montañas del norte de Albania. Estoy en una iglesia cristiana y voy a intentar encontrar al sacerdote que mediaba entre las familias para evitar la aplicación de la ley del Kanun. Es un señor muy mayor, debe tener unos 95 años, es posible que ya no esté, pero quizá alguien le conozca y me pueda decir algo. Voy a intentar a ver si encuentro a alguien. Investigando, descubrí la figura del padre Dionís Maka, un franciscano que ha dedicado toda su vida a negociar con los habitantes de la zona para evitar esta peculiar ley del talión.
Estoy esperando, han ido a buscar al padre, a ver si me puede recibir. Y alguien conoce al padre Dionís Maca, y si está vivo o está muerto, y que me expliquen un poquito su historia y cómo hacía su trabajo. Tengo 9 días para esperar. Me propuse como misión encontrar al padre o alguien que pudiera darme cierta información de este héroe. Estuve 2 días recorriendo las iglesias y mezquitas de las montañas del norte, hasta que encontré con mucha dificultad al padre Vincenzo. Satisfecho y feliz, le escuché atentamente. Me dijo que el padre Maca me dio 117 veces con éxito y salvó a muchas personas que vivían condenadas. Me dijo que aún estar vigente, la ley del canún va desapareciendo de forma espontánea porque las personas que la aplican no respetan las normas, entre las cuales existe la prohibición de matar por la espalda o estando dentro de sus viviendas. El artículo 4 dice que la persona del párroco es inviolable y que el sacerdote no está sometido a la ley de la sangre. Eso fue la gran excusa del franciscano. La reconciliación es posible, según las mismas normas de la ley, si los hombres que han matado van a pedir perdón y si los ofendidos aceptan su ofrenda, 12 bueyes por una persona asesinada. Pero en la práctica esto sucede pocas veces porque la gente de las montañas es demasiado orgullosa para pedir perdón o para llegar a un acuerdo. En palabras del propio franciscano, el canún es profundamente antievangélico y antijurídico. No es casualidad que en Albania, cuando ha tenido un estado fuerte, capaz de hacer valer las propias leyes, el recurso al canún haya disminuido. Rodon me dijo que esa campana del centro de Tirana estaba alta por una razón. Cada uno tiene que encontrar su propio camino que le conduzca a la paz.